A través del software Solar Pilot podrá seleccionar mediante la selección de tipo qué portaherramienta térmico desea emplear. En la selección se le prestarán las indicaciones estandarizadas. Empleamos un portaherramienta estándar. Seleccionamos un diámetro y en el software se le mostrará qué disco de cierre se debe colocar. En el almacén, seleccione el disco de cierre correspondiente y colóquelo en la bobina de inducción. Mediante la función Solar Shrink by Light, se le mostrará que ha configurado correctamente la bobina. Mediante el ajuste axial, desplace la bobina de inducción sobre el portaherramienta térmico. Confirme el paso de trabajo y podrá comenzar el proceso de amarre térmico. Directamente mediante el manillar de una mano o mediante el software Pilot. En el indicador LED se le mostrará mediante la función Solar Cool by Light qué campana de refrigeración debe seleccionar. La campana de refrigeración baja mediante el portaherramienta térmico y el color rojo le indica su portaherramienta térmico aún está caliente. La luz azul le indica ha finalizado el proceso de refrigeración. Ahora podrá retirar la campana de refrigeración y colocar el portaherramienta térmico para el siguiente proceso. Por ejemplo, el equilibrado o la medición.